es un pueblo que está ubicado prácticamente en el centro del departamento de Bolívar, en la depresión Momposina. Hablamos de que es un municipio del sur de Bolívar, pero no, nosotros no somos sur-sur, somos casi centro, estamos casi ubicados en el centro del departamento de Bolívar. Tenemos costas en la orilla del río Magdalena, que fue por donde nuestros ancestros hicieron todo el mercado con los pueblos, con Barranquilla más que todo, con los pueblos del norte de Colombia. Y precisamente por eso es que nace Talaigua Nuevo. Sus pobladores indígenas fueron colonizados por españoles, que al sentirse superior y al ver la sumisión que caracteriza a los indígenas, abusaron por un tiempo de las mujeres madres y también de sus hijas. Al tiempo, los indígenas se rebeldizaron y optaron por defenderse a través del engaño a los españoles y poder luchar contra ellos para defender su raza y sus familias. Los españoles llegaron porque en Mompós había un resguardo, una zona de resguardo, y había un virreinato en la época de la colonia. Y ellos, toda esta zona estaba bajo su dominio, naturalmente, pero había siempre la rebeldía indígena, y esa rebeldía indígena era protagonizada por el cacique Talaigua en toda esta región, en toda esta zona. Y los indios, ellos idearon una estrategia con el ánimo de no dejarse abusar de a sus mujeres ni a sus hijas. Es la que se ve en la danza de la farota. Es que los españoles, cuando llegaron por la parte de la depresión Momposina, se robaban el oro, se llevaban todo, ¿sí? Se llevaban todo acá. Ya en lo último no encontraron oro, no encontraron nada, y comenzaron a abusar de las mujeres de los indígenas y de las niñas. Por eso en el grupo baila un niño que se llama La Ninfa, ¿sí? Honora a las niñas que violaban los españoles. Y aquí la farota normalmente es una danza indígena, que los indígenas aquí en Talaigua habitaron en gran cantidad, o sea, el pueblo era totalmente indígena, y lo que dejaron los indígenas aquí en el pueblo fue una gran tradición como la danza de la farota. Y los indígenas anteriormente pues también se dedicaban a lo que era la pesca, la agricultura, lo que están haciendo los integrantes de la farota hoy en día, que son pescadores, agricultores. Es más, en ese grupo todavía se llegan a identificar personas con rasgos indígenas, o sea, todavía hay muchas personas que tienen una edad y que tienen todavía las fases indígenas todavía dentro del grupo. Y cuando estamos bailando son perilleros, donde coqueteamos, movemos los hombros, movemos las caderas, hacemos como mujeres para llamarlos a ellos, ¿sí? Pero la gran sorpresa es que cuando uno de ellos quiso mirar si era verdad que eran mujeres, llevó las manos en las partes de la mujer y encontró que era un hombre. Y ahí empezó la pelea de los indígenas con los españoles, ¿sí? Y nosotros llevamos un paraguas. Entonces a veces dicen los paraguas. No, nosotros llevamos el paraguas por el símbolo del arma que tenían escondida los indígenas. Por eso nosotros sacamos el paraguas cuando estamos bailando, cuando fuimos a la guerra y nos defendimos de ellos. El municipio de Talaigua vive de la pesca, de la agricultura y en menor escala de la ganadería, principales fuentes productivas para el pan coger de una población que supera los 20.000 habitantes. El municipio de Talaigua Nuevo es un municipio muy pequeño, que tiene alrededor de cerca de 20.000 habitantes, donde la economía es muy pequeña, donde el comercio está a una escala pequeña, por lo tanto, quien organiza este evento es la administración municipal. Acá nosotros hacemos unos esfuerzos fiscales con los recursos de cultura, y con estos recursos apoyamos la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, apoyamos el evento para que sea todo un éxito. Y la empresa privada a baja escala también se vincula, pero el aporte es muy pequeño.
y es que los cultivos en Talaigua no son en gran escala por la misma característica de la economía del municipio de sexta categoría. Además, las condiciones económicas de quienes son los propietarios de las fincas y de las tierras del Bajo Río tampoco se pueden producir en grandes cantidades, sino dependiendo de las condiciones climáticas del tiempo en Colombia. El apoyo de la administración central, la administración municipal, hemos estado bregando e insistiendo en la asistencia técnica directa rural al pequeño productor agropecuario. Es así como el municipio para este año consiguió financiar el incentivo a la asistencia técnica para beneficiar a un significativo número de pequeños productores en nuestro municipio mediante la prestación de este servicio tan importante. La asistencia técnica pensamos a abarcar cuatro líneas específicas, que son las líneas de la pequeña ganadería, la línea del cultivo de la yuca, el del plátano y el maíz, que son los principales cultivos que se identificaron aquí en la zona, en nuestro municipio, sin dejar de un lado el sector hortofrutícola, que es el encargado de el que se ocupa de las partes de las hortalizas y frutas acá en la zona. En las pequeñas parcelas que nosotros atendemos o que tenemos pensado, que estamos asistiendo, hay parcelas donde podemos encontrar diferentes cultivos de pan coger y para el comercio, como son el maíz, la yuca, el frijol, la habichuela, la berenjena, el ají, el pepino, el tomate. Son pequeños cultivos que se hacen dentro de las parcelas más pequeñas que hay acá en el municipio y que de eso se sustenta a veces la familia, para ayuda para su autoconsumo y para el excedente lo comercializan. Y me dedico a la pequeña agricultura. Con el esfuerzo propio tengo la obsesión de seguir adelante en estos cultivos porque yo tengo conocimiento de estos cultivos y por eso me metí en esto aquí en una parcela que conseguí arrendada aquí cerquita de aquí en jurisdicción del municipio de Talaigua, Nuevo Bolívar. O sea, lo que produce la parcela, los frutos que produce. La verdura yo la vendo aquí mismo, aquí en el mismo sitio, aquí llegan a comprármela aquí. O sea, vienen los compradores, yo les vendo, los pequeños comerciantes y la distribuyen ellos hacia el municipio de Talaigua Nuevo y de Santa Ana Magdalena. Otro de los productos que se cultiva en la zona y que se ha mermado en diferentes sectores es el cultivo del tabaco y su industrialización en menor escala. Las grandes cosechas de tabaco también se acabaron. Solo quedan algunos rezagos de personas que por tradición lo cultivan y que al momento de armar sus tabacos confirman sobrevivir de la elaboración del tabaco de manera artesanal y afirman que con sus hojas secas han sacado a su familia adelante. Porque yo lo compro seco, lo escapo, lo endullo, después lo recorto. Después lo doblo. No, yo me doblo 300 en el día, a veces no. Porque yo antes me doblaba 500, 700. Pero ahora no me doblo eso. Otro campo de la productividad es la explotación de los recursos que existen en el río, como es el pescado. Que a pesar que la población ha vivido trascendentalmente de la pesca, esta no se realiza de manera adecuada. La actividad se ha acabado por la mano depredadora del hombre, y muchas veces irresponsable, al extraer los animales de su hábitat natural con actividades ilegales de pesca, como lo es el trasmayo. La pesca se ha acabado. La pesca, no sabemos qué le habrá pasado a la pesca, pero ya uno no puede vivir la pesca. La pesca se ha ido acabando, no se sabe si es por la contaminación, los malos usos de pesca. Pescamos con mucho trasmayo, que es lo más malo, que lo acabamos con eso. Y es que todo en el municipio de Talaigua redunda en torno a la economía, la cultura, piezas importantes dentro de la comunidad. Es por ello que a estos sectores se les inserta total atención para su fortalecimiento. Por eso, el Festival de la Cultura Anfibia es una de las mayores potencialidades que tiene el ente territorial,
pues es sinónimo de diversión, fortalecimiento cultural, regional, nacional e internacional, educativo, étnico y de tradición. Su mayor expresión es la danza de las farotas, como símbolo de la rebeldía y la burla de los indígenas ante el yugo español. Esa danza identifica al talaigüero, una persona sencilla, amable, bondadosa, que brinda hospitalidad a propios y extraños. Estás hablando de nuestra danza de la farota, uno de los dos legados que tenemos nosotros como talaigüero, dos patrimonios maravillosos como son la cultura anfibia y la danza de la farota, que gracias a Dios pues estamos considerados dentro de ese patrimonio oral e intangible del Carnaval de Barranquilla. La danza de la farota es una danza de burla, es una danza en donde el indio se trataba de disfrazar para burlar al español por el abuso que ellos permanecían hacia las indias. Decidieron algún día rebelizarse, disfrazarse de mujer, y de ahí es donde nace la danza de la farota, todos sus atuendos. Pero los movimientos no son como tal tan marcados como tan femeninos. Es una danza burlesca, ¿sí? Es una danza muy burlesca, pero tan femenino sí, porque quisieron como evadir al español del maltrato y del acoso que permanecían a nuestras indias. De ahí nacen nuestros indios, porque eran indios, la denominación de indio faroto. Una danza que viene aproximadamente de hace 100 años, no es propiamente de aquí, de Talaigua, autóctona como tal. Algún día llegaron a estas tierras, se quedaron en estas tierras, porque toda esta zona nuestra de la ribera existieron muchos indios y por ende bailaron farotas. Llegaron aquí a Talaigua y los tomamos nosotros, aquí se quedaron. Nuestros abuelos han venido trayendo esto de generación en generación a nuestros jóvenes y ha sido nuestra máxima expresión a nivel nacional. Quizás es la vitrina que nos ha vendido también a nosotros nacionalmente la danza de las farotas. Para mí, bailar en el grupo es querer a mi tierra, querer a mi pueblo, porque lo llevo en la sangre. Y esto lo estoy multiplicando con muchos jóvenes, niños, y solamente no aquí en Talaigua, sino en otros municipios más. Pero hay personas que no conocen la historia, o no conocían casi la historia. Y cuando íbamos a algún pueblo, a alguna ciudad, nos decían gay, nos trataban mal, son maricas, son los comías, ¿sí? Y eran personas a veces que tienen el carácter fuerte y querían responder, pero el que ya sabe la historia se quedaba quieto y después se explicaba la historia del grupo. En el baile se ve la burla, el coqueteo, el perillero, el sonido de los indígenas cuando hacían burla a los españoles. Tres veces con el ritmo perillero cuando está terminando la danza. El Festival de la Cultura Anfibia rebosó las expectativas de propios y extraños por la calidad de las agrupaciones que hicieron su presentación para los asistentes locales e internacionales que se apostaron por 3 días a ver las expresiones culturales de la región. La Casa de la Cultura tiene un compromiso bastante grande. El reto es llevar a cabo año tras año la organización de este magno evento en coordinación con la Corporación Pro Rescate y Difusión de la Cultura Anfibia. Sabes que las Casas de la Cultura son organismos descentralizados de educación no formal, y lo que hemos tratado a lo largo de todo este tiempo es seguir promoviendo y difundiendo todas estas manifestaciones culturales nuestras, y entre esas el evento de la cultura anfibia, que gracias a Dios pues llegamos a la versión número 28 sin interrupción, en donde año tras año hemos aprendido a conocer las diferentes manifestaciones de Colombia, no solo de Colombia, sino también a nivel internacional, obviamente mostrando lo nuestro, cómo es la costumbre del hombre ribereño, sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía, cómo vive nuestro hombre en esta ribera, en donde tenemos muchas cosas maravillosas por mostrar, y que sé que este es el espacio para vender nuestra imagen a nivel nacional. ¿Qué se siente? Satisfacción, felicidad, porque hemos cumplido, porque tenemos un gran compromiso. Y yo soy de las personas que me estreso antes de los eventos, porque siempre quiero que todo me salga bien. Pero de verdad,
satisfacción total en lo que hoy nosotros hemos mostrado. Y estoy casi seguro que nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a seguir mostrando más. El año pasado hicimos un gran evento. Hoy el evento que te estamos presentando es mejor que el del año pasado. Y estoy seguro que el próximo año y en años venideros, sé, si el pueblo nos acompaña, que vamos a seguir presentando para Atalaibo y para el mundo entero muchas cosas importantes en este evento. El año pasado, el concurso de canotaje, solamente participaron 4. Hoy, tuvimos 10, 12. O sea, doblamos lo que tuvimos el año pasado. Hoy podemos observar el concurso de atarraya, donde les dije, yo voy a abrir este evento para que también sepa de que no soy diferente a todos, de que en Atalaibo hay un alcalde que es sencillo, que es humilde y que no hay nada diferente. O sea, la gente de Atalaibo hoy no tiene un mandatario que está por encima o que está en las nubes, no. Tienen un amigo, tienen algo igualito a ellos, igual campesino, trabajador. El intercambio cultural se reflejó no solo en las presentaciones, sino en los conversatorios académicos que muestran la razón de las cosas, de las expresiones y las fusiones que hacen que los ritmos, los pasos, las canciones y expresiones del galanteo y movimiento de los cuerpos de hombres y mujeres que evocan una actitud, afloran en este conversatorio rico en cultura autóctona y de carácter internacional, que no es más que una forma de enriquecer y fortalecer los ritmos y las expresiones culturales en medio de un festín lleno de alegría. A medida que va pasando el tiempo, la idea es que la cultura vaya expandiéndose, y qué mejor que personas de otros países vengan a nuestro país y aprendan nuestra cultura y en otros países lo expresen también. Eso es muy bueno. Es una experiencia increíble, ya que, como dijo, vengo de otro país y vengo de otro ritmo, aunque igual tratamos de hacer ese ritmo, y es increíble poder compartir con alguien y que me enseñe esos ritmos. De julio, sabéis, Fernel programó un asado para sus 9 invitados y les hizo la propuesta. Allí comenzó la gesta del primero realizado, del primer encuentro en 1987. Y es que en esta ocasión el Festival de la Cultura Anfibia tuvo una programación variada, entre las que se encuentra un colorido de desfile por las calles pavimentadas del pueblo, donde niños, adultos mayores, madres y demás personas amantes a la cultura se lanzaron a las calles a participar del encuentro lleno de colores, de bailes modernos, antiguos, con polleras y llenas de alegría, y que deleitaron a propios y extraños en pleno sol, de la cultura no solo de la región Caribe a través de la danza de nuestro país, sino de 3 países invitados como Argentina, Brasil y Bolivia, quienes en sus presentaciones mostraron lo mejor de la danza internacional, la música autóctona de las regiones de los países andinos y caribes de Sudamérica. El tango es una música y danza popular de Argentina, llegó hasta Atalaibo, y un grupo de artistas del país gaucho dieron a conocer en sus presentaciones que la expresión del tango es elegante y llama la atención de propios, no solo por los instrumentos que se manejan, sino por la evocación de su danza. Hacemos folclore de la Argentina, de la región norte, de la región sur, algo del noroeste, que es la zona cordillerana que compartimos con toda América, ¿no es cierto? Algo que se asemeja un poco al folclore también boliviano y de toda la zona andina, ¿no es cierto? Algo en común también con Chile. Pero bueno, tenemos nuestro folclore, que es de la zona noroeste, cuecas, huaynos. Tenemos algo de la zona noreste, que es la zona mesopotámica, de los ríos Paraná, que nace en Brasil, Paraná y Uruguay. Y también hacemos el tango, que nace en la zona portuaria de Buenos Aires, ¿no? Pero que se extiende a todo el país. Así que son un poco esas cosas, todo el folclore de 4 regiones del país y el tango. Familia viajera, verás qué lindo es el río.
Bolivia tiene una diversidad cultural inmensa. Hemos podido retrotraer varias danzas que representen precisamente al Estado Plurinacional de Bolivia. Es así que hemos traído en danzas urbanas, hemos traído danzas criollo-mestizas, hemos traído danzas autóctonas de los diferentes departamentos. Bolivia está dividida en 9 departamentos. Tenemos la parte del altiplano, que hace frío, la parte de la cordillera. Tenemos la parte de los valles y hemos traído la parte de la Amazonía, que nosotros también tenemos allá, es la mayor extensión de Bolivia, la parte caliente. Es así que hemos traído de las 3 regiones precisamente los bailes, las danzas, las costumbres,